Doctor Mauricio Alessandro, Mauricio, María Eugenia, saluda, muy buenas tardes, gracias por atenderme. Hola María Eugenia, ¿cómo estás vos? ¿Cómo anda eso? Soy precandidato porque Bueno, yo te todavía. muente, mandé candidato, perdón. O sea, ya está. Sí, no hay problema. No, a ver si nos comemos una denuncia. No, tenés razón, hoy en día todo hay que tener cuidado. Hasta hace un rato hablaba con Bloomberg, que estaba con el tema de Milei, no sabes cómo. Así que Se lo es ve verdad. nervioso a Bloomberg, se lo ve enojado, pobre Bloomberg. Y pero también, qué sé yo, bueno, eso Si hay dicen. alguien que sabe de ser usado por la política es Bloomberg, ¿no? Upa, me sonó como raro eso. Sí, claro, porque yo lo recuerdo. Acordate lo que fue esa manifestación frente a tribunales Totalmente. hace ya 15 o 20 años. Gracias a Bloomberg, uno lo subestima porque además era un hombre que también en ese uso que le hizo a la política, pero gracias a Bloomberg hubo muchas cosas importantes. Por ejemplo, temas que tienen que ver con la reincidencia, por ejemplo, la perpetua. La perpetua cuando un menor va en un grupo de personas que va armados a atacar a alguien y mata al menor, todos reciben la misma pena que el menor. Eso es una creación de una ley Bloomberg. Hubo muchas cosas buenas como consecuencia, lamentablemente, de la sangre de Axel Bloomberg y Sí. desaparecieron los secuestros extorsivos. Pero bueno, nos fuimos de Correcto. tema. No, 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 pero bueno, que también es un poco el tema de seguridad que te compete a vos si llegas a ser el candidato eventual intendente, porque la inseguridad está en todos lados y bueno, en provincia de Buenos Aires no es exenta. Especialmente San Martín, ¿no, María Eugenia? Y San Martín tiene una particularidad. la verdad que Y sí. además, y a vos te debe llamar la atención porque vos pensás, en San Isidro la seguridad es mejor, en Vicente López la seguridad es mejor, en CABA la seguridad es mejor, en 3 de febrero la seguridad es mejor. Yo te pregunto, ¿qué punto en común tienen esos cuatro municipios y San Martín? Todos por el PRO, juntos por el cambio. No, no, bueno, eso Sí, podría ser, pero me nombraste sí, todos. pero. No, pero no lo hice por eso, lo Ah. hice porque los cuatro municipios bordean a San Martín. Y en San Martín es donde hay inseguridad. ¿Por qué? Porque San Martín se dedica menos plata a la seguridad dentro del presupuesto, porque se ha mirado para el costado en la lucha para el narcotráfico, porque se lava dinero en el partido de San Martín, todo el mundo lo sabe, en las cuevas se cambia plata de la droga por dólares, y sin embargo todo el mundo mira. Y no es solo de un signo político, son 40 años. Desde que yo tuve mi primer asunto importante en San Martín, que motivó que abriera mi estudio en San Martín y que me pusiera a trabajar en San Martín, año 1983 hasta ahora pasaron todos los signos políticos, pero la que peor le ha hecho, vamos a decir la verdad, ha sido las últimas gestiones, los últimos 20 años. Como bien señala Cristina, ¿no? Porque Cristina en los discursos lo dice. En los últimos 20 años la Argentina ha retrocedido mucho a tal punto que los chicos se quieren ir y 16 de esos 20 los gobernó ella. Sí, es como que bueno, pero no se hace cargo. De hecho, no es parte de este gobierno y es la vicepresidenta. Exacto. Bueno, la política, no, la política le cuesta hacerse cargo de esto, ¿no? De las cosas que hicimos mal, porque los políticos hicimos cosas mal. Entonces, claramente, es más fácil echarle la culpa a otro, pero la realidad es que los números, datos, mata relato, Sí, y pero los ¿sabés que datos. una cosa? Perdón, Mauricio, que por ejemplo en Uruguay ahora que están con un tema hídrico, una crisis Sí, lo agudísima, vi. Sí. el presidente Mujica, el expresidente Mujica, dijo, no, nombrándose, incluyéndose a él, tenemos que hacernos cargo que no hicimos las cosas debidas con la crisis hídrica. Es decir, que en la Argentina es fácil echar la culpa al otro, pero hay países acá al lado nomás que se hacen cargo todos. Sí, acá, bueno, con el tema de la seguridad, lo que pasa es que la seguridad, ¿cuántos años nos llevó convencernos de que la seguridad no es un problema de derecha a izquierda? La seguridad es un derecho humano y nadie lo mira así. Si no hay libertad, vos no podés vivir tranquilo y si no vivís tranquilo no te podés desarrollar, que es lo que le pasa a muchos partidos del conurbano, ¿no? La inseguridad, claramente, si vos gobernás con la gente con miedo, primero, si sos político tenés muchas ventajas, porque podés hacer lo que querés porque la gente está con miedo. Y la gente no tiene tranquilidad, perdió la libertad, no puede trabajar tranquilo. En San Martín, vos, a la mañana, las mujeres que van temprano a trabajar, Sí. preferentemente, los hombres están directamente van solo, pero no hay ninguna mujer que no sea acompañada por su pareja, o un hijo o una hija, hasta la parada del colectivo, o que lo espera a la noche cuando vienen de trabajar. Una señora que es enfermera de mi mamá me decía Sí. el otro día, yo salgo de. ¿A qué hora salís de trabajar? Me decía a las 12.
que voy para tu partido, para San Martín. Ah, perfecto. ¿Cómo hace? No, me espera mi marido en la parada de colectivo, le aviso antes, después tenemos que llamar por teléfono a los que están adentro de la casa. Así vive la gente de San Martín. Y aún así no está exenta de que le pase algo a ella y al marido. No, y le ha pasado. Claro. Pero no viven así los que están en los partidos vecinos. Simplemente, ¿por qué? Porque San Martín es más fácil afanar. Porque la política de San Martín miró para otro lado, entonces se asentó el narcotráfico y es más fácil en San Martín robar que en San Isidro, porque hay menos patrulleros, porque hay menos cámara, porque hay menos prevención. Claramente el delito elige donde es más fácil. Claro. En San Martín es más fácil. Y después, me estoy quedando sin tiempo, pero también sí, la cantidad de asesinos que son reincidentes con largos prontuarios, o porque sean menores también, no sé por qué hay que tener compasión con un menor si es asesino primero antes que menor. Y me estoy acordando ahora del caso, sí, del juez que salía de Quilmes con el custodio y que había una banda, creo que eran menores, todos, sí, menores, todos, sí, menores con una... Pero eso, la ley Bloomer logró algo, mejoró eso, pero no basta con endurecer las penas. También es cierto algo. La educación es la única forma que se conoce prevenir, para poder mejorar, claro, para prevenir. Y eso es algo que también está olvidado. En San Martín, el 59%, yo lo digo, me da vergüenza, y tuve alguna discusión con algunas personas de otro partido y lo volví a rechequear. El 59% de los chicos en edad escolar y primaria en San Martín no tienen vacantes. Tienen que ir a San Isidro, a Vicente López, a la capital. No hay suficientes vacantes. Son 98.000 chicos en edad escolar de primaria y solo 38.000 vacantes. ¿Es posible esto? Se ha llenado la boca, especialmente el kirchnerismo, uh-huh, diciendo la inversión en educación. Y cuando eso pasa, no pasa nada si vos vivís en San Martín Centro y tenés un colectivo que te cruza la capital. Pero si vos vivís al fondo, estás en el horno. No tenés ni ambiental, ni sanidad ambiental, ni casa, ni vivienda, ni transporte, ni educación. Te condena a la delincuencia. Mauricio, mil gracias. Me estoy despidiendo ya directamente del programa. Gracias, María Eugenia. Y la próxima muchas lo hacemos gracias, un poco más extensa. Un beso enorme. Gracias por atender. Adiós, gracias. Mauricio Alessandro, precandidato intendente en San Martín.